Muy bien, mis hermanos, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, a todos los presentes en este lugar. Estoy agradecido con Dios, hermana Santa. Gracias por la invitación. Yo creo que es su sobrino, hermano Timoteo, ¿verdad? Timoteo, ¿qué es el apellido? Juan Timoteo Gómez. Dios bendiga a mi hermano Juan. Me dijo, hermano, ahí me saluda, ahí en las cámaras. Dios bendiga a los hermanos de Alfa y Omega Canal 7, ¿verdad? A los hermanos que están ahí en producción de Canal 2, Chivarreto, mi hermano Miguel, por ahí está, siervo, Dios le bendiga, Josué 1-9, y creo que hay muchos más en producción, Kairos. Bueno, así que todos los pastores también, hermanos de la alabanza, un gran privilegio estar con ustedes y solistas, así que vamos rápidamente, mis hermanos, porque el tiempo se nos va. En una ocasión alguien dijo, el tiempo es oro. Mentiras, hermano, si el tiempo fuera oro, usted todos los días estuviera en la iglesia, pero como no es oro, viene cuando quiere. Entonces vamos rápidamente, hermanos, al mensaje. Ahora sí que póngase de pies. El frío, hermanos, exagera, hermanos. Esta hora, nosotros ya en la costa estamos tomando agua con hielo, hermano. Aquí ya no aguanto, hermano, de veras. Demasiado frío, hermano. ¿Cómo aguantan ustedes aquí, hermano? De veras, hermano. Pero bien, vamos, hermanos, rápidamente a la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Rápido, mis hermanos. De ahí de Apocalipsis no nos vamos a mover, ahí nos vamos a quedar hasta que terminemos este mensaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Sí sabe dónde está Apocalipsis? Porque no va a estar buscando en el Antiguo Testamento. Mire, hermano, hay gente que, señora, si usted le pregunta a la señora cómo quedó la novela, se lo cuenta al revés y derecho. Pero pregúntele en la Biblia, no sabe nada, hermano. Pregúntele al hermano cómo se llaman los jugadores del equipo. Ay, Dios, se lo dice todo porque es un remañoso, hermano. Pero pregúntele de la Biblia, no sabe nada. Agárrese bonito que hoy va a estar bueno, hermanos. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. ¿Lo tiene? Yo no sé si su Biblia tiene unas letras negras arriba del 2. Ahí hay unas letras negras que dice el mensaje a las siete iglesias. Ajá. El mensaje de Éfeso empieza y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Ahí viene: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Siéntese, hermano. Aleluya. Acomódese un momento, hermano, ahí en su silla. No se vaya a dormir, por favor, porque esto no es hotel. Ya vio usted que hay gente mañosa que solo a dormir viene a los cultos, hermano. Pero en su casa no se duermen los ingratos por estar viendo tele. Muy bien, mis hermanos, hoy traigo este mensaje con la ayuda de Dios, hermano, se lo voy a compartir a usted. Y el tema que les quiero compartir se titula El mensaje a las iglesias. Usted acaba de leer que ahí dice el mensaje a las iglesias y no le vamos a cambiar nada de eso. Ahí nos vamos a quedar con esto. Hermano, me quiero explicarles un momento algo. Hermanos, estamos en tiempos difíciles donde verdaderamente mensajes a las iglesias están escaseando, mis hermanos. Yo he escuchado gente que dice, vamos a hacer una campaña para los amigos. Y en parte está bien, hermanos. Pero yo no sé cuánto usted ha estudiado la Biblia, pero creo que aquí hay gente que ha estudiado la Biblia. Creo que aquí hay gente que se ha dedicado a estudiar la Biblia, si es posible, más que yo. Y creo que los que hemos estudiado la Biblia sabemos perfectamente que la Biblia tiene 1189 capítulos, 31103 versículos, 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Por qué le explico esto? Porque de todo lo que yo encuentro en la Biblia, mis hermanos, la mayor parte de la Biblia, hermanos, que usted tiene en sus manos, la mayor parte de versículos no es para la gente que está allá afuera, sino que la mayor parte
parte de la Biblia ha sido, hermanos, escrita para el pueblo de Dios. Lastimosamente la gente no ha querido entender esto, ha agarrado versículos de la Biblia para dárselos a los amigos, cuando triste, lamentablemente, esos versículos no son para los amigos, sino es para la misma iglesia. Por ejemplo, Isaías 1:18, ¿se acuerda lo que dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pero ¿para quién fue ese versículo? Ese versículo no fue para el amigo, ese versículo fue para el pueblo de Israel, que se había apartado, se había desviado, había caído en la apostasía. Para ellos Dios le dio esa palabra. Hoy no traemos mensaje para los amigos, hoy traemos un mensaje para las iglesias, porque el amigo muchas veces no se convierte al evangelio. ¿Sabe por qué? Porque está viendo la conducta de cuánta gente que está en la iglesia, que dice ser cristianos y a la vez no lo son, y si son evangélicos solamente cuando vienen al culto, pero fuera de la iglesia siguen siendo los mismos mundanos. Iglesia amada, ya basta de hipocresía. Cristo está pronto de venir y la iglesia sigue en hipocresía. Si usted y yo somos cristianos, aprendamos a ser cristianos transparentes dentro y fuera del templo, aprendamos a ser luz en esta tierra. En cada lugar que predico dejo buenas amistades. Y donde quiera que predico también quedan malas amistades. Yo no sé de cuál va a ser usted. Se quedan todos asustados. Dijo un hermano: hermano, ¿usted por qué predica bien bravo, hermano? O sea, hay tiempo de reír y tiempo de estar serio, hermano. Si usted quiere reír conmigo después del culto, ¿sí? Ahorita vamos con esto. Fíjese pues, mis hermanos. Hermanos, estamos en tiempo donde el mensaje verdaderamente de la iglesia, que tiene que ser para la iglesia, está en peligro de extinción, mis hermanos. De veras, ¿cómo cuesta conseguir hombres de Dios que se paren en un púlpito a reprender el pecado? ¿Cómo cuesta conseguir hombres de Dios, hermanos, en estos tiempos peligrosos, que se paren y señalen el pecado? Yo no sé si usted ha notado, pero la mayoría de cristianos predican hoy en día solamente vienen a predicar temas bonitos, temas que le endulzan el corazón a la gente, temas donde el adúltero aplaude, temas donde la bruja aplaude, temas donde el idólatra aplaude. ¿Por qué? Porque son pocos y contados aquellos hombres que se paran a reprender el pecado. ¿Y sabe por qué? Porque mucho pastor dice: es que si le predico a la hermanita se me va de la iglesia, es que si le digo al hermano que deje una de las dos mujeres y se quede con una, se me va de la iglesia. Pero es mejor que se vaya de la iglesia, pero nosotros estamos salvando esa alma, mis hermanos pastores. No se trata de llenar templos, se trata de buscar almas que vayan al reino de los cielos. ¿De qué sirve que tengamos un templo lleno de gente si esa gente va para el infierno juntamente con el pastor? Menos amenes y más trompudos. ¿De qué sirve que, hermano, mire qué bonito se mira el montón de gente, pero a Dios no le impacta la cantidad, a Dios le impacta la calidad de cristiano? ¿De qué sirve cantidad si no hay calidad? Al final Cristo no viene por cantidades. Él dijo, hermano, que viene porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. No viene por cantidad, viene por calidad. Mire cómo Dios empieza dándole este mensaje a este pastor, porque este mensaje no fue para el amigo. Dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Es el líder, es el pastor. Mire cómo Dios nos llama ángeles. ¿Y por qué nos llama ángeles? Porque un ángel es un mensajero de Dios. ¿Sabía usted que en el cielo hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines? Pero a nosotros nos da el papel de ángeles, porque el trabajo de un ángel es un mensajero. Lastimosamente, los mensajeros hoy en día están en peligro de extinción. Usted escucha predicadores en la radio, pero escuche las radios. La mayoría de predicadores hoy en día que sacan programas en la radio ya no van a predicar a la radio, a chillar van a la radio. La hermana va a chillar en la radio. Hermana, ¿qué va usted, a predicar o a chillar a la radio? Dios bendiga al hermano pastor, Dios bendiga. ¿A qué va usted, a saludar a la gente o a predicar?
Estoy sacando programa en la radio. Dice, sí, pero no predica, solo hablar tontería, solo, hermanos, a saludar a la gente, solo a llorar. No, no, hermana, si usted saca programa en la radio, mire, hermano, hace unos días yo sacaba, hace un meses atrás, yo sacaba programas en una radio, pero cuando me tocaba la hora de ese programa, hermanos, el dueño de esa radio relinchaba como caballo viejo, porque yo no llegaba a hablar payasada, yo llegaba a reprender el pecado. Y como usted sabe que la mayoría de radio pasan música del diablo, música que huele a Cristo y música que huele a diablo. En la radio se vale de todo. Hoy están los hermanos con la cámara grabando este mensaje, mañana van a estar en la iglesia católica grabando la misa, después están allá con los brujos grabando cualquier sinvergüenzada. ¿Por qué? Porque no hay hombres de Dios que se paren a reprender ese pecado. Pero Dios quiere gente en estos tiempos, no importa si es niño, joven, anciano, anciana, Dios quiere gente que se levante a reprender el pecado. Hágame un gran favor. Dígale al que está a su lado. ¿Sí se habla con el que está a su lado? ¿Sí se habla? Ah, va. Dígale al que está a su lado. El que se enoja, dígale, es hijo del diablo. Dígale, dígale. Escribe al ángel de la iglesia. Y mire cómo Dios empieza, hermanos, hablándole a este pastor. Pero no solo eso, el mensaje no solo es para el pastor. Al final de cada iglesia, porque aquí hay siete iglesias, tal vez no va a dar tiempo de ver dos, tres, a lo mejor, hermanos, porque son siete. Pero al final de cada carta que Dios le manda a las iglesias, dice al final: y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que primeramente el mensaje va para el pastor y después para la iglesia. Porque una cosa he entendido: mientras el pastor se mantenga, la iglesia también se va a mantener. Pero cuando el pastor empieza a aflojar, también la iglesia va a aflojar. Por eso, mis hermanos pastores, Dios nos ha llamado como cabeza, Dios nos ha llamado como líder. Cuidado estar acuchuchando pecado, cuidado estar asolapando pecado, porque los cobardes, dice la Biblia, van a tener su parte en el lago de fuego. No importa si es papá, mamá, el abuelo, la abuela, predíquele la palabra, repréndale el pecado para que Dios nos se lo demande y lo mande al infierno en aquel día. Entonces empieza Dios y le dice, y le empieza describiendo todas las cosas buenas a este pastor, pero al final le dice: pero tengo contra ti que has dejado. Oh. Le pregunto a los pastores: ¿tenemos todavía nuestro primer amor? ¿La iglesia? ¿Cuál es su primer amor, iglesia? El pisto. Ah, Cristo. Sí, porque para muchos su primer amor: lunes el culto, martes culto, miércoles culto, doña Cuchufleta se aparece solo el domingo, porque los demás días, hermano, se dedica al ay, pero mire la señora, ya dejó su primer amor, porque ahora, por eso, hermana, es que no es pecado que tenga dinero. Si usted tiene 4, 5, 6, 7, 8 casas, dele gracias a Dios, hermana. Si usted tiene 4, 5 carros parqueados enfrente de su casa, dele gracias a Dios. Si tiene pisto en el banco, dele gracias a Dios. Es que el problema no es el dinero, el problema es cuando nuestro corazón se aparta de Dios por poner el amor en las cosas de esta tierra. Dice la Biblia: raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted puede tener bendición, pero que su amor no sea hacia el dinero, sino hacia el dueño del dinero. Ay, ay, ay. Cuando se ama, hermanos, al dinero y se deja de amar a Dios, caemos en un gran error. Mire, hermano, muchas veces el predicador, hermano, lo llaman a predicar y se da cuenta de todo el pecado, se da cuenta de las asquerosidades, se da cuenta de la suciedad, se da cuenta del mugrero, de las porquerías que el diablo ha metido en las iglesias. Y el pastor se da cuenta, el predicador se da cuenta, pero ¿sabe qué hace? Si hace el tonto y agarra un mensajito: sigamos adelante, mis hermanos, sigamos adelante. Si tiene 5 mujeres, siga adelante. Si es una bruja, siga adelante. Si es un remañoso futbolero, siga adelante, hermano. Si es narcotraficante, siga para adelante. Sí, yo le digo, siga para adelante, pero te espera el infierno si no te arrepentís.
Porque muchas veces, hermanos, los sinvergüenzas, narcotraficantes, impíos, delincuentes, a veces están sentados en las primeras filas de la iglesia y el pastor no dice nada, el predicador no dice nada. ¿Por qué? Porque ya dejó de amar a su primer amor y ha puesto el amor en las cosas de esta tierra. Cuando se deja de amar a Dios, se aman las cosas de esta tierra. Por eso dice Juan 1:15, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Es decir, cuando yo dejo de amar a Dios, voy a amar más las cosas de esta tierra. ¿Para quién es el mensaje? Para las iglesias. Oh, no, hombre, hubiera predicado un tema de acción de gran hambre, hermano. Dejémonos de cuento. Ya, mire, hermano, en la mayoría de acción de gracia, cantad alegres a Dios. Ya la gente hasta de memoria se sabe eso, hermano. Vengo bravo, hermanos, pero no con ustedes, con el diablo. Cuando se deja de amar a Dios, hermanos, y se empiezan a amar las cosas de esta tierra, caímos en un gran error. Siervos amados, si Dios los ha llamado para predicar la palabra, no prediquen por amor al dinero, prediquemos por amor a las almas. Porque un alma no tiene precio. Un alma no tiene precio, iglesia amada. El problema es que la mayoría hoy en día han caído en este error. Pero no solo eso, hermano. Hermano, aquí Dios le está diciendo a este pastor: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor, iglesia amada. Por nada de esta tierra dejemos a Dios. Entre más Dios te bendiga, te prospere, gracias a Dios. Pero que eso no sea motivo de que nos apartemos de Dios y dejemos de amarlo a Él. Porque hay que entender una cosa: todo lo que sus ojos alcanzan a ver es vanidad de vanidades. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos al polvo de la tierra, y nada de lo que hoy tenemos nos vamos a llevar. Ese es el primer mensaje que Dios le da a este pastor. Le dice: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no solo se lo dice al pastor, también se lo dice a la iglesia. Cuando se ama a Dios, iglesia, ¿sabe usted que cuando se ama, cuando el marido ama a la esposa, es cuando el marido la respeta? Cuando usted dice que ama a Dios, usted va a amar a Dios, es cierto, lo va a respetar. Cuando se ama, se respeta. Cuando se ama, se valora. ¿Por qué cree que el cristiano ahorita, hermano, se va a revolcar en estas fiestas paganas de Navidad, Nochebuena y cuánta basura del diablo? Porque no ama a Dios, y como no lo aman, no lo respetan. Cuando el marido está en Estados Unidos y la mujer aquí en Guatemala, aunque el diácono endemoniado le hace ojitos a la hermana y hermanita aquí y hermanita allá, dice la hermana: no, aunque mi marido allá está en Estados Unidos, y aunque el mañoso dice ya tiene una mujer, pero yo no, dice la mujer, y no lo traiciona. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer lo ama, y es que cuando se ama, se respeta. Así que no diga usted que ama a Dios si se anda revolcando en el pecado. Usted no lo ama, mucho menos lo respeta. La vida del cristiano. Ay, mentirosas. Mire qué terrible, hermano. Le dice de luego Dios al pastor de la iglesia de Esmirna: vamos rápido, hermano, vamos rápido, porque vamos a sacar una conclusión. 2:8 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, oiga esto, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga. ¿Sabe quién es un judío? Es gente, pueblo de Dios. ¿Quién es? ¿Qué representa en los tiempos actuales? Un judío en los tiempos actuales. Un judío representa un cristiano, un hijo de Dios. ¿Pero qué está diciendo Dios? Tienen nombre de cristiano, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dios le bendiga, hermano, pero es bruja. Dios le bendiga, hermano, pero tiene dos mujeres. Sinagoga del diablo. Dios le bendiga, hermano, pero vende marihuana, vende cerveza, vende cigarro. Dios le bendiga, hermano, pero tiene su canasto de cohete para venderlo ahorita por Navidad. Hijo del diablo, sinvergüenza, sinagoga de Satanás. Ay,
Ay, hermano pastor, ¿será que podés orar por mi canasto de cuete para que se venda todo? Está bueno, hermana, pero ahí le encargo los diezmos, hermana. Los dos sinagogas del diablo, mire, hermano. Puro cote van a arder en el infierno esta gente, hermano. ¿Cuánta gente que dice llamarse? Mire, hermano, ¿sabe qué es lo más triste hoy en día? Que hay gente que dice, hermanos, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio... Y es cierto, es cierto. ¿Sabe cuál es el problema? Hay gente que no se avergüenza del evangelio. El problema es que con sus actitudes están poniendo en vergüenza el evangelio. Si usted no se avergüenza del evangelio, pero tampoco lo ponga en vergüenza. Mire, hermano, hace unos meses atrás pusieron en vergüenza el evangelio cerca donde yo vivo. No sé si conoce Flores Costa Cuca. Cerca de Flores había una finca. Y mire, hermano, cuánta gente sin vergüenza de aquí, de San Juan Ostuncalco y de otros lugares, se fueron a invadir esa finca, mire, hermano. ¿Y sabe qué hacían en la finca? Hasta campaña hacían los tramposos, ladrones sin vergüenza, mire, hermano. Allá estaban robando terreno, robando finca, y los pastores van a hacer campaña. Y yo le decía, Señor, dame la oportunidad de irle a predicar a estos tramposos sin vergüenza, hijo del diablo. Ojalá me los gane para Cristo. Y de repente me llega la invitación para que le fuera a predicar a todos esos tramposos. Ellos pensaron que yo iba a llegar y les iba a decir, oh, dice el Señor que ya van a ganar la tierra, que ganar ni que nada, iban a ganar una patada en el trasero por sinvergüenzas, tramposos, hermanos. Yo no sé si aquí están los que les gusta andar robando terrenos, invadiendo fincas. Pero pregúntele, diácono, pero pregúntele, presidente de la iglesia. Ese es lo que Dios le dice a este pastor. Tienen nombre de cristiano, pero son sinagoga de Satanás. Hermano, dice, vamos a hacer un culto de acción de gracias porque hicimos un pozo, empavimentamos. Mira, hermano, porque aquí de todo dan gracia, ¿ah? ¿Eh? Se hacen una calle, un culto de acción de gracias. Hacen un pozo, culto de acción de gracias. Se muere la vecina, culto de... Porque como no la quiere, culto de acción de gracias. Y por todo, culto de acción de gracias. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando hacen un pozo, por ejemplo. Ahí si me estoy mal, me corrige, hermano. Por favor, no creo que me equivoque. Pero cuando hacen un pozo y hacen la inauguración, primero, antes de todo, van con el brujo para que haya una pequeña chamanada por ahí y para que haya agua, supuestamente. Y cuando ya hay agua, entonces dice, bueno, vamos a hacer una misa para darle gracias a Dios. Mejor diga gracias a la guadalupana o al Cristo negro, no sé qué demonio tienen en la iglesia católica. Y hacen una misa y en la misa ahí están los diáconos, los líderes y hasta el pastor de la iglesia. Qué tremendo, miren. Y de repente cuando termina la misa hacen un culto y llaman a Carlos Rivas para que les venga a predicar. Y cuando termina el culto llaman a la marimba de los sapos o los conejos, no sé cómo, o rana, no sé cómo se llama esa cosa. Pero total que los hermanitos están con los brujos, están con los católicos, están en el culto y están en la misa. Cristianos de cuatro chips. Estos son los que se dicen llamar judíos, pero son sinagoga. ¿Cómo es posible que usted va a estar metido en una marimba? Hermanos, es que soy el presidente de la junta directiva. ¡Sálgase de ese mugrero! Es que soy el presidente del comité de profiesta. ¡Sálgase de ese mugrero! Por eso dice Dios en su palabra, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apártense, dice el Señor, y yo lo voy a recibir allá arriba. Capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos. Y claro que sí es espada. Ahorita están pegando espadazos, hermano. Algunos que se retuercen con el planazo que se les da en la espalda. La espada de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Mire qué terrible, hermano. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has desmayado. No has negado mi fe, bendito Dios, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel y fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaban a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de
¿Sabe cuál es la doctrina de Balaán, hermanos? Balaán iba rumbo a Israel, perdón, rumbo donde Israel estaba acampado. ¿Quién era Balaac? Era el rey de ese pueblo. Y Balaac mandó a llamar a Balaán, ¿pero para qué? Para que maldijera al pueblo de Israel. Pero ¿sabe por qué Balaán iba a ir? No solamente iba a ir, sino iba a ir porque había una buena plata en medio de lo que Balaán iba a hacer. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Me está diciendo la Biblia que hoy muchos van a tener la doctrina de Balaán, es decir, que muchos hoy en día van a hacer las cosas, pero no por amor a Dios, sino por amor al dinero. Nunca vayas a cantar solista por amor al dinero. Canta por amor a Dios. Hermanos del grupo, nunca cantemos por amor al dinero. Cantemos por amor a Dios. Predicadores, no prediquemos por amor al sobre que nos van a dar. Prediquemos por amor a Cristo y por amor a las almas. Pero hoy es raro, hermanos, no digo que no hay, pero es raro conseguir solistas que vivan por fe, es raro conseguir predicadores que vivan por fe, pero se atreven a cantar, vivo por fe. Casaqueros los ingratos. Sí canta que viven por fe, pero mañana llámelo y dígale que lo invita a una noche de campaña a ver si es cierto que vive por fe. No, hermano, son 506, depende cuántos cantos, hermana. Si los quiere con unción o sin unción, quiere que hable lengua o sin lengua. Es una corrompedera total, pero muchas veces la culpa no la tiene la gente, sino nosotros, los líderes de la iglesia. Porque yo, antes de traer a una persona, debería de investigarla bien en qué iglesia se congrega, quién es el pastor, si ofrenda, si diezma, hermano, si no negocia, si vive recto, vive firme en los caminos de Dios. Ese debería ser mi trabajo antes de traer a una persona y encaramarlo arriba del altar. Ya van a dar comida y agua para que baje ese nudo que está en la garganta. Fuera coronavirus. Salieron esos mocos del coronavirus, hermano. No caiga en la doctrina de Balaán, hermanos. Balaán, por amor al dinero, iba a maldecir al pueblo de Israel. Hermanos, es que eso es lo que pasa hoy en día. Escuche, los predicadores, la mayoría ya no reprenden el pecado, solo te hablan de dinero, solo te hablan de prosperidad. Iglesia, si yo no necesito que me hablen de prosperidad, usted no necesita que le traigan un tema de prosperidad. La Biblia dice que si yo y usted escuchamos y guardamos la palabra de Dios, las bendiciones nos alcanzarán a donde quiera que nosotros vayamos. Es decir, que la bendición va a llegar cuando seamos obedientes a la palabra. Así es. Pase rápido conmigo. 2:18 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Ahora va el mensaje de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pieses como semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor, fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti, pastor, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Contra ti, que toleras a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza. Ah, o sea que Jezabel ahí está profetizando en la iglesia. ¿Y qué más? Enseña. ¿Y qué más? Y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese, hermanos, que cuando yo estudio la Biblia, a mí me gusta saborearla. ¿Sabía usted que Jezabel, de la que Dios está hablando aquí, ya había muerto aproximadamente miles de años atrás? Porque Jezabel murió en el libro de Reyes, en el 930 del segundo libro. Allí muere Jezabel, ¿cierto?
Cuando dice que Jehú, el profeta de Dios, iba entrando a la ciudad de Jezreel, y de repente Jezabel, como el trabajo de Jezabel es provocar, el trabajo de Jezabel es seducir. Por eso cuando usted mira una vieja coqueta o un viejo coqueto, espíritu de Jezabel está metido ahí. Entonces ese es el trabajo de Jezabel. Aquí dice que seduce. Si usted ya miró por ahí una muchachita que anda con la trompa pintada, bien depilada, las uñas de las patas pintadas, las uñas de las manos pintadas, pelo amarillo, porque como es guatemalteca que es pelo negro, pero ya anda pelo amarillo. Entonces lo que esta señora tiene es un espíritu de Jezabel. Porque no solo hay Jezabeles, también hay Jezabelos. Porque así como hay señoras coquetas, así hay hombres recoquetos. Que a la señorita Dios le bendiga, hermanita, un beso en la mano, Dios le bendiga, pase adelante. Y a las viejitas, ¿por qué no las abraza? Ahí está el coqueto en la iglesia. Antes de venirse para el culto, hermano, se para en el espejo, se peina para acá, se tira para allá, se hace el peinado de nalga y no sé qué tanto se llama ese su peinado, y se pone aquí, se pone allá. Espíritu de coquetería es lo que tiene este muchacho. La hermana se para en el espejo, se echa un polvo, se echa otro polvo, ya parece pollo rostizado, ¿no? Y tantos polvos que se echa, hermano. Lo que tiene esta gente es espíritu de cusquería, espíritu de Jezabel. Iglesia amada, usted no necesita que la gente le aplaude y diga que qué bonita, qué hermosa, qué elegante. Lo que necesitamos es agradar al Santo Espíritu de Dios. Y para agradarlo a Él, no necesitamos hacernos tanta cosa en la cara o en el cuerpo. Lo que necesitamos es vivir una vida recta en santidad para agradar al Santo de Israel. Pero Dios le está diciendo a este pastor, pero volvamos atrás. Entonces cuando Jezabel escuchó que iba entrando el profeta, dice que inmediatamente se pintó los ojos, se pintó la cara, se arregló el pelo, porque hay mujeres que hasta en la forma de peinarse son coquetas las ingratas. Y se arregló el pelo, dice la Biblia, se coqueteó bien y de repente se paró en la ventana a coquetearle al siervo de Dios. Pastores, he sido testigo de cuántos pastores han caído en adulterio en estos últimos tiempos. He sido testigo de cómo pastores, evangelistas, han caído en adulterio, han caído de la gracia de Dios. Hombres que estaban hasta arriba, usados tremendamente y poderosamente de parte de Dios, cayeron en adulterio. Pero ¿por qué a veces somos los culpables de no reprender esa coquetería que hay dentro de las iglesias? Ya mucha hermana ya no quiere usar corte, pantalón usa la vieja mañosa, marimacha. Ay, hermano, es que mucho frío, dice, por eso me pongo pantalón, vieja remañosa, si siente frío, ¿por qué no se amarra una cobija en las patas y ya, asunto arreglado? ¿Por qué pantalón? Ay, dijo, es que aparte es el pantalón de hombre y aparte el pantalón de mujer. ¿Será cierto eso, hermano? ¿Será cierto que aparte el pantalón de hombre y aparte el pantalón? Entonces, si hay pantalón de hombre y pantalón de mujer, hay corte de hombre y corte de mujer. ¿Qué pensaría usted mañana que vea venir a su pastor con corte? ¿Qué diría de él? Se echó a perder el viejo mañoso. De viejito se echó a perder. Porque la naturaleza nos enseña que los pantalones son para el hombre y la falda para la mujer. Hermana, deje ese espíritu de coquetería. ¿Qué es eso que a la iglesia con corte, con falda vestido y en la calle empantalonada con licra? Y mire, hermano, la vieja re sinvergüenza se atreve a subir una foto enseñando ya los camotes, los nudos que tiene las patas, porque pierna ya no tiene, hermano, ya se la chupó el diablo. Y ahí todavía se para frente al teléfono, se toma una foto en licra, en chor, en pantalón, y la sube en el Facebook. Espíritu de Jezabel. Se va para la playa la hermanita y usted cree que la hermana se baña con corte en bikini. Se va para la piscina en bikini, en traje de baño. ¡Qué vergüenza! Así están muchas congregaciones. Y todavía dicen los hermanos, vos no vos a echarnos un taco de ojo. Hágame un gran favor, hermano. Levante su cara, no haga puro pollo con peste así. No, levante su cara. Levante su cara. Ya está vieja. Levante su cara. Por sinvergüenza le está hablando Dios. Y ojalá y se componga con esta palabra. Este es lo que
que Dios le está diciendo a este pastor. Pero dice la Biblia que cuando Jezabel escuchó, se pintó la cara y se asoma a la ventana. ¿Sabe qué dijo Jehú? Agarren esa maldita y mátenla. Mire para acá. Esto va para los hombres. Cuando un hombre mira bonita a una mujer empantalonada con la cara pintada, está endemoniado, hermanos. Porque Jehú no iba en la carne, iba en el espíritu. Si Jehú hubiese ido en la carne cuando miró a esa muchacha, porque imagine Jezabel, hermanos, era una mujer bonita, preciosa, si era la mujer del rey y el rey buscaba las mujeres más bonitas que había para que fuera mujer de él. Imagine Jezabel, yo me imagino una de las mujeres más hermosas, porque hermano, el diablo no te va a mandar una viejita chimuela, te va a mandar una bonita patoja, ojos verdes de pollo si fuera posible. No le va a mandar a la hermana un viejito todo cholco que hasta se orina en el calzoncillo. No, le va a mandar un muchachón joven, hermano. ¿Cierto o no cierto? Porque dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel. ¿Por qué cree que pastores, pastoras, ministros, siervos están cayendo en adulterio? Porque Satanás les presentó lo mejor que existe en esta tierra. A veces he ido a campañas y hay muchachas que son bien coquetas, hermano. Y cuando yo voy a las campañas veo algunas muchachas que empiezan, ay, ¿cómo harán para subir solo una ceja? Y ahí están, va a subir una ceja y me hacen caritas y caritas. Y yo en mi corazón solo me sonrío y le digo, Señor, te reprenda, diablo. Coquetas, hijas del diablo. Hermano pastor, dice, ¿cuándo me lleva a dar un colazo allá al centro? Colazo le va a dar el diablo, hermana, si no se arrepiente. Hermano pastor, deje de andar visitando a las hermanitas usted solo. Llévese a su amada esposa, que no le dé vergüenza. Llévese a su esposa, no sienta vergüenza. Eso es vergüenza, que el siervo visitando a la sierva. Y todavía dice, hermanita, ¿dónde le duele? Me duele la pancita, siervo. Yo le voy a ungir la pancita, siervo, hijo del diablo. Cusco, coqueto, provocativo, espíritu jezabélico. ¿Qué es eso que un hombre ungiendo a una mujer en partes íntimas? ¿Qué es eso que una mujer ungiendo a un hombre en partes íntimas? ¿O el hombre ungiendo a la mujer? No se puede, iglesia. Por eso Jesucristo nunca mandó a Pedro solo ni a Juan solo. Los mandó de dos en dos. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Si sienten frío, ambos se calentarán, dice la Biblia. Pero hay de aquel solo. Aleluya. Termino con esto, hermanos. Léase el 3:14 conmigo, por favor. Perdón, hermanos, el 3:1. Ya andaba dejando esto. Pasamos a la comida y nos vamos. Tienen que dar comida, porque es culto de acción de gracia. Sí, sí, nunca va a ser usted un culto de acción de gracia. Y que le vaya bien, hermano. No, ¿cómo que le va? De comida, hermano. De comida, si es acción de gracia, de comida. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas de Dios, dice esto: yo conozco tus obras y tu nombre, de que vives y estás. ¿Cómo estaba este siervo, hermanos? Muerto. Pregunto, ¿qué puede hacer un muerto más que apestar? Pregunto, ¿apesta el pecado? Para Dios es abominación. ¿Y sabe qué es abominación para Dios el pecado? Es algo que da asco. ¿Una mosca muerta se hiede y da mal olor al perfume del perfumista? Porque el pecado apesta. Este pastor, iglesia, mire cómo estaba. Yo tengo contra ti, dice Dios, que tienes nombre de que vives, pero estás. Cuando los pastores, hermanos, están muertos, es fácil de ver. Las iglesias hoy en día están llenas de lucecitas de colores, ya parecen discotecas, porque ahí el líder ya se murió de esa iglesia. Hay que entender que la casa de Dios, iglesia, es casa de Dios.
A veces da tristeza, hermanos, cuando hacen 15 años en las iglesias evangélicas, hermanos, pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque el líder ya se murió, hermano. Porque un líder que esté despierto, iglesia amada, volvamos a las sendas antiguas. Los pastores de antes no andaban con tanto cuento. Los siervos de antes, los viejitos de antes, no andaban tolerando el pecado. El problema es que murieron los pastores antiguos, y los que hoy han quedado han corrompido, han pervertido el santo evangelio. Hay misiones que empezaron bien y hoy se han corrompido. ¿Por qué? Porque los pastores fundadores de esas iglesias empezaron bien, murieron. Los que quedaron se corrompieron en esta tierra. Cuando hacen 15 años, hermano, da vergüenza, hermanos. Porque pasa la quinceañera con un gran vestido, como que fuera cola de chompipe, así bien esponjado, mire, hermano. Y pero no solo eso, pasa un montón de patojos chambelando, creo que le, que pasan bailando, que pasó para adelante, que pasó para atrás, que un montón de ramos, y que pasa la madrina del anillo, que la madrina de cucha, de guaro, de cerveza, no sé qué tanto madrina, y que la madrina de, mire, hermano, hasta dónde ha caído la iglesia de Jesucristo. Si solo, mire, hermano, hay iglesias evangélicas que lo único que les hace falta es ese muñeco peludo que tienen en la iglesia católica y una subvirgencita para que sean igual que los católicos. Que pase la madrina. ¿Y de dónde salieron las madrinas? Una vieja tarantada ahí y con su anillo. Y que pase una patoja loca con una muñeca y un par de tacones para la quince. Mire, hermanos, cuántas payasadas se viven hoy en día en las iglesias. Hermano, ¿cuándo va a ver que Pedro esté celebrando esas asquerosidades en la iglesia? ¿Cuándo va a ver que Jesucristo, Pablo, Pedro, esté celebrando esas sinvergüenzadas? No, iglesia amada, hay que entender que la iglesia es una iglesia santa, es algo que se tiene que diferenciar en estos tiempos peligrosos. Madrina y madrina, y pasan un montón de locos ahí bailando y para adelante y para atrás. Al rato va la quinceañera detrás, hermano, con unos grandes tacones que parecen esos chuchos que ya se están muriendo, que cruzan las patas porque ni caminar puede con esos tacones. Mire, hermano, y tú bien pintada todavía, la muchacha atarantada, endemoniada, y ahí pasa. Y el pastor, en vez de pegarle una reprendida y sacarle ese espíritu de Jezabel, bendigamos a la quinceañera. Echémosle la bendición. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Un hombre de Dios que está vivo, hermanos, no tolera pecado. Un hombre de, hermano, por eso es que Dios nos compara como el atalaya. ¿Quién es un atalaya? Es un vigilante, es un seguridad, es un centinela, es alguien que está a la expectativa, alguien que está, hermano, a la expectativa, viendo a qué hora viene el enemigo, porque es el atalaya el que avisa. Hoy cuántas cosas, hermano. Hasta equipo de fútbol. Ya viene la Navidad. Hermanos y hermanas, los invitamos al torneo de fútbol evangelístico navideño en la iglesia Príncipe de Paz contra el Evangelio Completo. Venga, no se pierda. Estará re buenísimo. En la portería tendremos al pastor porque ya está viejo, no aguanta correr. En la defensa los ancianos porque están viejos y panzones. Mientras que en la delantera tendremos a los jóvenes. Y en la porra a las hermanas diciendo, ¡gólpele! Va el diablo si no se arrepienten, hermanos. Dígame usted si no hacen torneo de fútbol navideño para esta fiesta, la iglesia que supuestamente es la iglesia cristiana. Ay, hermano. Si existieran predicadores como Juan el Bautista, los agarra patadas a todos estos pastores, hermano. Si existieran predicadores como Jesucristo, léase el capítulo de Lucas cuando Jesucristo entra al templo y mira esa corrompedera. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Agarró el azote y ¡fa! Los empezó a agarrar con el azote. ¿Sabe qué hizo Nehemías en el capítulo 13, versículo 25 de Nehemías? Y entró al templo y miró la corrompedera. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Los agarró del pelo y los sacó a patadas a todos. ¿Por qué? Porque eran hombres celosos de la sana doctrina de Dios. Hoy da igual, hermano. Hoy da igual, hermano. Dito sea Dios. Termino y me voy contento. Yo no sé si te queda bravo, hermano. Yo me voy feliz. Voy para la capital a predicar. A las 4 tengo que estar allá, hermano. Ojalá y no tenga trazos en el camino. Terminamos. Capítulo 3, versículo 14. Y nos da comida, hermana, por favor. A todos.
Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice Dios, fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice Dios, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué reprendida le pega a Dios a este hombre, hermano. ¿Sabe qué significa desventurado? Desgraciado. ¿Sabe qué significa la palabra, hermano? Porque aquí le dice: y no sabe que tú eres un desventurado, miserable. ¿Sabe qué significa la palabra miserable? Infeliz. Porque no eres ni frío ni caliente. Eres tibio, le dice Dios a este hombre. ¿Sabe quién es un tibio? Es aquel que hoy está en la iglesia y mañana está en el mundo. Es aquel que hoy está cantando alabanza y mañana revolcándose con el diablo, revolcándose en el pecado. Ese es un tibio de la iglesia. Estamos, hermanos. Este es el mensaje de las iglesias. Si usted quiere tomarlo, tómelo. Si quiere dejarlo, déjelo. Pero el que desecha la palabra, dice Pablo, no desecha al predicador, sino está desechando a Dios y a Él mismo que nos ha dado de su Santo Espíritu. Aprendamos a ser cristianos de los buenos, hermanos. Si usted tiene dos mujeres, viejo remañoso, deje una y quédese con una y cásese con su esposa. Si usted anda de roba marido, señora, reprenda al diablo y quédese con un hombre y deje de andar de mañosa en esta tierra. Señorita, si usted todavía tiene música de los Temerarios, de los Buki, de los Brindis, no sé cuánta basura en su teléfono, aviéntese, mugrero, y afirme su vida con Dios. Ahí está cantando: yo no me quedo, me voy con él. Revísele su teléfono, música de enamorados carga ahí. Allá está trincando con el patojo debajo del palo, debajo del palo de pino, y al rato viene: llévame, oh sí, Cristo, llévame. Te va a llevar el diablo por mañosa si no te arrepientes. Hoy tiene el novio, hoy se hace novio del hijo del pastor, mañana se hace novio del hijo del diácono, y a cada rato cambia de novio, como cambia el calzón, pero ahí está arriba del altar cantando alabanzas al Señor. Dios es bueno, mis hermanos. Si me ayudan, hermanos, con un pequeño fondo, por favor. Ya Cristo viene, mis hermanos. Este año Guatemala fue azotado tremendamente de parte de Dios. Honduras, Nicaragua y otros países fueron azotados brutalmente de parte de Dios. Cheque y note. Acaba de pasar la fiesta de Halloween, Día de los Muertos, fiesta a los demonios. 2-3 días después que pasó esa fiesta, donde muchos supuestos cristianos participaron de esa fiesta, 2-3 días, Dios manda un huracán llamado Eta. Viene Navidad, donde cuánta iglesia se va a corromper, porque mucho pastor endemoniado está enseñando y diciendo: hermana, usted puede hacer sus tamales, al final lo que entra no contamina. Mejor si me hace un gran tamal, hermana, que tenga pasas. Eso es lo que Dios le dijo al pastor: ahí tienes a Jezabel, que está enseñando a mis hijos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, 19 en adelante, que todas estas fiestas que vienen no es fiesta para Dios, sino fiesta para los demonios. Y el que participa de la mesa de los demonios, dice la Biblia, no puede participar de la mesa del Señor, que es la Santa Cena. Si usted va a participar de este mugrero, participe. Pero está difícil que usted entre al reino de los cielos. A las 12 de la noche, dice el pastor, vamos a hacer una vigilia. ¿Y por qué no hace la vigilia ahorita? ¿Por qué para Navidad? Si quiere hacer un convivio con los hermanos, ¿por qué no ahorita? ¿Por qué para Navidad? Pastores corrompidos.
un intercambio de regalos. Es que los jóvenes, hermano, si no lo hacemos, los jóvenes se nos van a ir. Porque mire, la iglesia ya de con el pastor Cuchufleto, allá sí hacen el intercambio. Hagámosla también, porque pobrecitos los jóvenes, pastores amados, los jóvenes no quieren locura para que cambien y sean entretenidos. Los jóvenes, los que quieren hoy en día es palabra de Dios, porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿De qué sirve que tengamos jóvenes entretenidos, pero los estamos mandando al infierno? Se cumplirá lo que dijo Cristo en el capítulo 23 de Mateo, que sacamos un alma del mundo que va para el infierno, lo metemos a la iglesia y lo hacemos dos veces hijo del mismo infierno. Qué vergüenza que hay iglesias que tienen equipo de fútbol, ministerio de payasos, y cuánta basura del diablo metida en las iglesias. ¿Hasta dónde han corrompido la bendita iglesia de Cristo Jesús? Cuando a mí la Biblia me enseña en Efesios 5:27 que la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación de esta tierra. Esa es la iglesia que Cristo viene a traer. Volvámonos a las sendas antiguas. Mientras hay vida, hay esperanza. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Predicador, predicador, escucha bien lo que te voy a decir de parte de Dios. Predicador, ya viene ese día que le vas a entregar cuentas a Dios. Todo el pecado que Dios permitió ver con tus ojos, no nada más permitió que tú lo vieras para que te lo tragaras. Dios permitió que tú vieras ese pecado para que lo amonestaras y no te hicieras tapachamarra junto con ese pecador. Si Dios permite que tú veas el adulterio, no es para que te hagas el bruto, sino para que reprendas ese pecado. Si tienes brujas delincuentes en la congregación, empieza a desenvainar la espada. Padre, muchas gracias. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias. Porque tú, Jehová, no cambia, dice tu palabra. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eres el Dios que hace 1400 años antes de Cristo dijiste allá en Levítico 11:14: sean santos porque yo soy santo. Eres el mismo Dios que le dijiste a Pedro 60 años después de la muerte de Cristo: si no como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Padre, muchas gracias. Reprende ese espíritu de cobardía en nosotros los predicadores. Reprende ese espíritu, Padre Celestial, de cobardía, y entra en nosotros ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Padre Celestial. Que no prediquemos por amor a nada de esta tierra, sino que lo hagamos por amor a las almas y por amor a ti, Dios mío, sabiendo que ya viene ese día. Pastores, pastores amados, pastores, ya viene ese día cuando aparecerá el príncipe de los pastores, y entonces escucharemos la voz de aquel que un día nos llamó y nos dirá: siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero eso sí, sí hicimos lo bueno. Pero si acuchuchamos el pecado, dice Apocalipsis 22:15 que aquellos pastores el Señor les dirá: perros, perros, no los conozco, apartados al lago de fuego. Padre, ayúdanos a mantenernos en el nombre de Jesús. Gracias. Bendiga a tu sierva, mi hermana santa. Bendiga a tus siervos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios me los siga bendiciendo a todos. Gracias por este tiempo, este privilegio. Así que Dios me los bendiga. Y el tiempo será, no sé con quién, mi hermano. Gracias, hermano.